Fue una de las grandes personalidades internacionales del mundo del arte y, sin duda, la única empresaria argentina que llegó a integrar el círculo íntimo del Jet Set Internacional. Amalia Lacroce de Fortabat. Amalita, como la llamaban sus íntimos. Apodo que también le valió para abrirse paso en el universo de los poderosos y los comunes. La dama del cemento, como algunos hacían referencia al invocarla, murió a sus 91 años, en la más absoluta intimidad. Y como resaltan sus allegados, ella partió con elegancia, acompañada de su única hija, Inés Lafuente, y de sus nietos Alejandro y Bárbara Bengolea, y Amalita Amoedo y bisnietos. La que fuera embajadora itinerante del país dejó un legado incalculable. En sus años al frente de Loma Negra, acrecentó la empresa que heredara de su marido, Alfredo Fortabat, y la posicionó como uno de los recursos económicos indispensables de la Argentina durante su dirigencia. Pero Amalita gozaba del beneplácito de muchos. Su charme y glamour era comentado en las altas esferas neoyorquinas y del viejo mundo. Íntima amiga de los hermanos Rockefeller, Amalita residía parte del año en su penthouse del edificio Pierre de Nueva York. Decorado con un gusto exquisito, allí la dama del cemento reunía a presidentes, reyes, artistas, sultanes y amigos. Dueña de una belleza y distinción únicas, la empresaria y coleccionista supo desempeñarse como embajadora itinerante durante el periodo presidencial de Carlos Menem e integró el Grupo de los Ocho. Consultada por mandatarios de Estado, políticos y artistas, Amalia Lacroce era una de las mujeres más cautivantes de la escena nacional. Entonces, cuando veo que con el viaje que hicimos con el señor presidente recién, cuando veo que países como la Comunidad Europea, grupos como todo eso nos reciben, que la Argentina antes no existía o era despreciada. Y ahora, en cambio, somos parte del mundo. La recepción, las deferencias que tuvo el presidente Mitterrand con el presidente Menem, nunca las ha tenido con nadie. Me consta porque yo he visto pasar otros presidentes, ¿no? Americanos, españoles. Y yo veo y he asistido a reuniones un poco no privadas. Y yo me he dado cuenta de que el presidente lleva la posición de la Argentina con un gran coraje. Y no cede en los puntos que a él le parece que son indispensables. Le pueden contestar de enfrente, que no, pero así, él insiste en su punto de vista hasta lograr convencer. Y yo me siento al principio media nerviosa y después muy bien. Y le digo, y le acerco y le digo, es un rey, presidente. No, me pareció del más alto nivel. Ustedes sabrán como periodistas que lo que el presidente dijo, primero al recibirlo en la Casa Blanca con ese día brillante de sol, fue más allá de cualquier presidente de la República, dice en honor a otro. Luego, ustedes han visto lo que fue el Congreso, donde ahí está representado todo el país, republicanos, demócratas, todos los partidos. La ovación fue unánime. Yo observaba, a ver si alguien no aplaudió, si había alguno, no. 12 veces lo interrumpieron, con los aplausos, en un aplauso cerrado. No permitieron la traducción del último párrafo, porque lo entendieron, empezaron a hablar de Dios y lo entendieron. Y luego, lugar donde va, es indudable que nuestro presidente es muy carismático, dejando de lado su inteligencia política. Y ayuda. Tener inteligencia política y ser carismático lleva mucho para ganar. Nacida en 1921 y luego de cumplir un año, ella y su familia se trasladan a París, por lo que su primer idioma fue el francés, sucedido por el inglés y el español. Al regresar al país, se instalan en un petit hotel donde ella y sus hermanos compartieron su infancia y adolescencia.
En 1942 se casa con el abogado Hernán de la Fuente, con quien tuvo a su única hija, Inés. Sin embargo, tras un largo proceso de divorcio, volvió a contraer matrimonio en 1947 vía Uruguay con el fundador de la empresa cementera Loma Negra, Alfredo Fortabat, 27 años mayor que ella. Rápidamente pasó a acompañarlo en sus viajes de negocios al extranjero durante las décadas del 50 y el 60. Con él permaneció casada durante 30 años hasta su deceso en 1976. A partir de ese momento, Amalita asume la presidencia de la empresa, heredando una de las fortunas más prominentes de Argentina. Su don de gentes y la facilidad para hablar varios idiomas le permitieron ser una compañera frecuente en los viajes de negocios de Fortabat al extranjero. Su empresa, fundada en 1926, se convirtió en la líder de la producción de concreto en Argentina durante los años 1950 y 1960. Amalia Fortabat luego definiría aquella época como la Belle Époque. El 19 de enero de 1976, al morir Alfredo Fortabat, Amalia Lacroze heredó una suma millonaria que incluía 160.000 hectáreas de tierras, miles de cabezas de ganado, obras de arte, una emisora radial, una planta de inseminación, propiedades por todo el globo, 3 aviones, un helicóptero, un barco y varios automóviles. En tan solo 3 días, pasó a ocupar el cargo de directora de Loma Negra. Amalita, como se la conoce públicamente, jamás volvió a casarse. Yo trabajé con mi marido, pero muy poco. Cuando él se fue, a mí se me cayó todo encima. Así que me puse a trabajar como si entendiera de todo. Y al final entendí. Entendí muy bien. Revelaba en uno de sus reportajes. En poco tiempo triplicó el patrimonio y pasó a convertirse en la mujer más rica del país, según la revista Forbes, con una fortuna calculada en 1.800 millones de dólares. Con una fila muy buena y mi nieto fue el primero en venir a verla y le digo, ¿cómo estamos? Porque nos parecía una gloria la fila. Y me dice, todos crecieron, como diciendo que la fila no era la única, la nuestra, la muy buena, había varias muy buenas. Veo que el carabañero ha hecho grandes esfuerzos. Cosa difícil hoy en día porque la vaca no tiene el valor que debería tener. Pero tienen, veo que hay mucho más grupos de cabañeros y nuevos muchos. Pero que cuando hay nuevos hay que decir que todo recomienza, ¿no? La marca Angus es muy conocida no solo en la Argentina. Estoy por hacer un negocio con Alemania. Con unos que tienen carnicerías importantísimas, que venden por sumas que nosotros, para nosotros son increíbles, y preparan toda la carne desde un principio hasta que la mandan al consumidor, hasta envuelven el celofán, el bife con la sangre, para que el señor que la haga con su buen gusto argentino.